Hoy les voy a mostrar una función que es súper útil en el programa de Microsoft Word. De hecho, en los últimos días he estado escribiendo bastante y a veces escribo o mis ideas van demasiado rápido como para alcanzar la velocidad a la que yo puedo escribir a mano. Afortunadamente, Word cuenta con una herramienta que nos puede ayudar a hacer el proceso de escritura muchísimo más eficiente y más rápido. Entonces, les quiero mostrar aquí, yo ya tengo mi Word abierto. Y si ustedes van al... Esta es la aplicación de Word, el programa de Word común y corriente. Lo tengo en Mac, pero también funciona en PC. Ustedes van a ir al botón de inicio. Y en la parte de lateral derecho, arriba, tienen este botoncito que dice dictar. Ustedes pueden darle clic en esta flechita y les va a desplegar los idiomas que tiene disponibles para que puedan hacer el dictado. Afortunadamente para mí, el español de México está disponible, lo cual agradezco bastante. Entonces solamente vamos a confirmar que ese es el idioma en el cual yo voy a estar hablando y después le doy clic en dictado. Entonces, a partir del momento en el que yo empiezo a hablar, Word va a detectar prácticamente todas mis palabras. Incluso yo puedo estar utilizando el teclado al mismo tiempo para ingresar algún signo de puntuación, alguna coma. O puedo yo también estarle diciendo a Word que inserte comas en algún momento. Coma. Bueno, no lo quiso hacer ahí. Pero por lo menos en las versiones en las que yo he estado utilizando este dictado ha sido bastante útil. Puedo hablar muchísimo más rápido de lo que yo puedo escribir. Entonces, esta es una de las herramientas que realmente recomiendo si tienes que escribir un libro o un texto bastante amplio. Afortunadamente, esta función no solo se encuentra en Word, sino también se encuentra en el Word virtual, el de Office 360, y es el que les voy a mostrar ahorita. Voy a detener esto. Y vamos a abrir nuestro Office 360 en esta página, la de office.com. Ya lo tengo abierto para que sea mucho más sencillo. Y en este nuevo display, pues aquí tenemos nuestras aplicaciones. Nos vamos a ir a Word, es la que vamos a seleccionar en este momento. Voy a escoger alguno de los documentos en los que he estado trabajando o escoger un documento nuevo. Vamos a abrir un documento nuevo. Y aquí en lo que carga, van a observar que también tenemos la herramienta del microfonito. Entonces, de nuevo, podemos ir y decirle que vamos a dictarle. Entonces, nos van a solicitar permisos para utilizar el micrófono. Le vamos a decir que sí. Y vamos a darnos cuenta que en la parte de abajo ya existe como este microfonito en rojo que nos va a decir que ya está grabando. Entonces, si no tenemos a la mano Word instalado en esa computadora en la que estamos trabajando, podemos ingresar a Office 360, abrir Word virtual y hacer el dictado. Afortunadamente, todo esto se puede guardar en la nube y nosotros podemos continuar en casa con nuestro trabajo. Cuando le damos clic en el botón rojo del microfonito, pues deja de dictar y nosotros podemos seguir utilizando nuestro teclado. Pues espero este mini tutorial haya sido de ayuda. Y pues me comentan si lo han estado utilizando y qué tal les parece. Hasta luego.